Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión, por hacerlo realidad. Hola a todos. Ken Salazar no se contuvo. Habló como nunca lo había hecho un embajador estadounidense en México, calificando la reforma judicial de López Obrador como un riesgo catastrófico para la democracia. Salazar advirtió que esta reforma no solo destruirá la independencia judicial, sino que podría abrir las puertas a un nuevo reinado de terror por parte de los cárteles, quienes podrían controlar a jueces inexpertos y fácilmente manipulables. Pero eso no es todo. Salazar insinuó que las relaciones comerciales entre ambos países, que sostienen miles de millones de dólares, podrían estar en peligro. La respuesta del presidente López Obrador no se hizo esperar, calificando las declaraciones de Salazar como irrespetuosas y acusó al embajador de inmiscuirse en los asuntos internos de México. Miremos. Sin embargo, últimamente han habido, como tú lo señalas, ¿no? Actos, pues a falta de respeto a nuestra soberanía, como esta declaración desafortunada e imprudente del embajador Ken Salazar de ayer. Pero pues ya se hizo una nota diplomática, un extrañamiento, y yo desde luego que sostengo lo que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque no aceptamos gerencismos, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervenga en asuntos que solo nos corresponden resolver y dirimir a los mexicanos. Saluda atentamente a la Embajada de los Estados Unidos de América en los Estados Unidos Mexicanos, y hace referencia a la declaración del embajador Ken Salazar del día de hoy, en la que se expresa su opinión respecto a la propuesta de reforma judicial de los Estados Unidos Mexicanos. La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su profundo extrañamiento por dicha declaración del embajador Salazar sobre cuestiones internas y de plena soberanía nacional. El gobierno de los Estados Unidos Mexicanos permite destacar que el objetivo principal de la iniciativa de reforma constitucional es fortalecer el Estado de Derecho mediante una reforma al Poder Judicial que se realiza a través de los procedimientos democráticos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. López Obrador defendió la reforma judicial, argumentando que es necesaria para combatir la corrupción que, según él, ha plagado al Poder Judicial de México durante años. Dijo que la reforma busca devolver el poder a la gente y acabar con la impunidad. El gobierno mexicano también emitió una nota diplomática de protesta, manifestando su profunda desaprobación por lo que considera una violación a la soberanía mexicana. Pero esto no terminó ahí. Marcelo Ebrard, exsecretario de Relaciones Exteriores y posible candidato presidencial, se sumó a la polémica, y esto fue lo que dijo. What are you talking about, Mr. Ambassador? Dear Ken. What are you talking about, Mr. Ambassador? Dear Ken. So you are speaking about a Mexican reform which is going to promote direct election of the judges, which is a tradition in your country.
Ebrard calificó las declaraciones de Ken Salazar como una injerencia inaceptable y reafirmó que México es un país soberano que tomará sus propias decisiones sin presión externa. Ebrard subrayó que la relación con Estados Unidos es importante, pero no a costa de la soberanía y dignidad de México. ¿Podría esto llevar a una ruptura aún más profunda entre ambos países? Este intercambio ha elevado las tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos, mostrando las fricciones que pueden surgir cuando dos naciones con relaciones tan estrechas tienen perspectivas diferentes sobre temas tan fundamentales como la justicia y la democracia. La relación entre México y Estados Unidos podría estar al borde del abismo, y por una reforma judicial que ha desatado la furia de ambos lados.